També la consellera de Justícia i Interior, Elisa Núñez, ha comparegut a les Corts per explicar les línies d'actuació de la seva conselleria. La consellera ha anunciat que tractarà de millorar una justícia desvertebrada i disfuncional. També ha dit que posarà fi al caos que, al seu parer, n'hi ha en matèria d'emergències i que impulsarà una llei valenciana d'emergències. A més, ha avançat que protegirà els bous al carrer perquè són una senya d'identitat, La consejera de Justicia también ha prometido proteger a todas las víctimas independientemente del su sexo. En materia de víctimas, potenciaremos la red de oficinas de asistencia a todas las víctimas del delito, especialmente a las más vulnerables, que tienen que recibir una asistencia multidisciplinar en función de las necesidades, evidentemente, de cada una de ellas: los menores, las mujeres víctimas de violencia doméstica, las personas con discapacidad o nuestros mayores. Señores de la izquierda radical, están tan obsesionados con el género que han hecho creer a los ciudadanos que estas oficinas solo atienden a mujeres que han sufrido violencia doméstica por sus parejas hombres. No, ocultan ustedes la verdad. Queremos que los ciudadanos sepan que las 37 oficinas también luchan contra problemas tan importantes como el acoso escolar, el acoso laboral, la violencia de los hijos a los padres, los delitos de trata. ¿Lo sabían ustedes o les interesa ocultar estos datos? Está claro lo que quieren, porque ustedes utilizan a las mujeres como coartada para sus delirios.